¿Cómo mi cabello se ve así de brillante con solo un ingrediente súper económico y natural? Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidas a un nuevo vídeo. Me llamo Miriam y hago vídeos sobre todo de cuidado capilar, que es algo que me apasiona. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Así que si ya te has suscrito, dentro vídeo. En mi día a día muchas personas siempre me preguntan qué hago para que mi cabello se vea siempre tan brillante y tan sedoso, sin utilizar ningún tratamiento químico como son alisadores, hidrataciones, etc. Sino naturalmente y sin estropear el cabello. Así que aquí os traigo una de las cosas que hago cada X tiempo para que mi pelo se vea así de brillante y saludable. Y este es el gel de linaza. En este vídeo te voy a enseñar a prepararlo tú misma en casa y cómo aplicártelo en el cabello. La linaza es una semilla que la puedes encontrar en cualquier supermercado. Por ejemplo, la que yo uso la compro en Carrefour, en la zona bio. Tiene unos beneficios increíbles desde el cuero cabelludo hasta las puntas, que ahora cuando os lo cuente vais a flipar. Entre sus beneficios resaltan ser un gran regenerador, gracias a su vitamina E ayuda a reparar grandes daños capilares. Favorece el crecimiento natural del cabello, haciendo que este crezca más denso y fuerte. El uso de gel de linaza se relaciona con el fortalecimiento del cabello y que este crezca más denso, ya que es una gran fuente de omega 3 y te ayuda a que crezca sin roturas. Controla el frizz. Mejora la hidratación. Si tu cabello está seco y le falta hidratación, este gel le irá genial. La vitamina B que contiene es la responsable de darle ese brillo extremo al cabello. Y otro beneficio que lo veo súper útil es que puedes utilizarlo de gel fijador natural. Mira, yo lo llevo y la verdad que queda súper bien, te lo fija a la vez que te lo hidrata. Bueno, vamos a empezar cogiendo las semillas de lino dorado. Esas son las que yo utilizo. Vas a necesitar una ollita como esta y vas a poner 3 cucharadas de las semillas por un vaso grande de agua. Vamos a poner el fuego alto hasta que este rompa a hervir. En cuanto rompa a hervir, vas a bajarlo al número 5 y vas a dejarlo hervir 5 minutos solo. Cuando hayan pasado los 5 minutos, vas a coger un colador y un bote como este de cristal y vas a colar directamente, así caliente, nuestro gel de linaza. Es importante colarlo nada más quitarlo del fuego, porque si no después va a ser muy difícil colarlo. Aquí me veis cómo lo hago y la textura que os tiene que quedar. Esperamos que se enfríe y pasamos a aplicárnoslo en nuestro cabello. Bueno, y aquí me veis ya preparada con mi pijama y mi cepillo y vamos a pasar a cepillarnos muy muy bien nuestro cabello. Me pongo guantes para no ponerme perdida, ya que el gel de linaza es un poco pegajoso. Y procedo a aplicármelo por todo el cabello, desde el cuero cabelludo hasta las puntas, así como me estáis viendo, y masajeando muy bien nuestro cuero cabelludo, empapando bien todo el cabello. Una vez lo tengas ya así todo empapado, vas a coger una pinza y te vas a coger un moñito y vas a esperar de 2 a 3 horas. Ahora os enseño lo que me ha sobrado, que es medio bote, que va directo a la nevera para conservarlo durante una semana. Me lavo el cabello muy bien, estos son los productos que utilizo,
Y cuando salgo de la ducha me lo cepillo muy bien y procedo a aplicarme siempre mi protector térmico favorito en todo el cabello de esta forma. Ahora me lo seco muy bien con aire tibio, nunca con aire caliente. Y a lo último pongo el aire frío para sellar la cutícula. Y ahora os muestro el resultado. Os va a encantar. Y nada, mis chicas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que lo hagáis en vuestras casas, probadlo porque ya os digo que os va a encantar. ¡Chao!